Humano Aberrante. Muy buenas, otro año más y ya ha concluido la 55ª edición del Festival Internacional de Cinema Fantástico de Sitges. Es decir, el festival de festivales en cuanto a cine fantástico y de terror se refiere. Y posiblemente el mayor evento mundial de este tipo de cine en todas sus vertientes y subgéneros. Haciendo un poco de historia, el festival se lleva celebrando ininterrumpidamente desde 1968. Y poniendo un poco de contexto, fue el año en que se estrenaron clásicos como La noche de los muertos vivientes de George Romero o Rosemary's Baby de Roman Polanski. Del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Els hi agrairem que siguin tan amables de desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Aparte de ofrecer cada año una muestra de la mayoría de producción internacional de cine fantástico, normalmente con la presencia de parte del equipo creativo, también se programan retrospectivas, homenajes, charlas y demás eventos relacionados con el género, como exposiciones o desde hace ya algunos años la popular Zombie Walk. Los inicios del festival fueron muy humildes, pero poco a poco se fue consolidando, hasta que en 1971 se constituyó como Festival Internacional, o sea, se creó un jurado oficial y unos premios. Prensa, la película de inauguración, Venus, de Jaume Balagueró, pero también un pase compartido con el público. Quiero dar la bienvenida al público de Sitges y en estado más normal, aunque diferente al 19 y al 18, todo ha cambiado, pero seguimos aquí. Y gracias al público por volver al Festival de Sitges en masa y a disfrutar del cine. Tras la muerte de Franco, el Franco chungo me refiero, no Jesús Franco, que por aquí es muy querido, llegó una mayor libertad al festival. En los 80 ya se empiezan a estrenar películas internacionales y en los 90 el festival experimenta un gran crecimiento donde el centro neurálgico pasa a ser el auditorio del Hotel Meliá. Y es en esta época donde empieza mi idilio con el festival. A principios de los 90, en mi tierna adolescencia, empezaba a descubrir los clásicos del terror gracias a revistas como la edición española de Fangoria y la Fantastic Magazine, que por cierto aún conservo. Y gracias a programas de la tele como el mítico Noche de Lobos de Antena 3, presentado por Juan Luis Goas, que precisamente fue director del festival desde el 83 al 92. Precisamente leyendo la Fangoria empecé a interesarme por los efectos especiales. Y también conocí la Academia Mascaró, donde se enseñaban ilustración, animación 2D y algo de efectos especiales. Así que mis padres me apuntaron, y en el año 92 Mascaró montaba un stand en el festival, en el edificio Miramar, donde hoy se hacen exposiciones. Y allí que me fui. Si bien es cierto que no vi ninguna peli ese año, sí que el ambiente festivalero caló en mí. Aunque no empecé a ser espectador casual hasta principios de los 2000, asistiendo casi cada año a algún pase. No fue hasta 2012 que gracias a un concurso de fotografía organizado por la revista Sci-Fi World, gané un abono y estancia para todo el festival. Allí descubrí lo que era bueno, las verdaderas sesiones maratonianas y vivir el festival a tope. Desde entonces, hasta esta edición son 10 años asistiendo ininterrumpidamente todos los días del festival. Pero volvamos al presente tras este flashback. En esta edición, uno de los invitados estrella ha sido un habitual del festival, y todo un icono del terror, equiparable a lo que en su momento fueron Bela Lugosi, Boris Karloff, Christopher Lee o Vincent Price. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Robert Englund, que gracias sobre todo al personaje de Freddy Krueger ha alcanzado este estatus de icono, ya no solo del terror, sino de la cultura popular. Y este año venía a presentar junto con sus directores un documental dedicado a su trayectoria. Y tenemos aquí, con nosotros, el actor Robert Englund, los directores Gary Smart y Chris Griffiths, los productores Adam Evans y Lawrence Bono. Un fuerte aplaudimiento. Thank you so much. It's you have to surrender
surrender Dorothy. You have to surrender in a situation like this. And they could have done a hatchet job, but they were very kind to me. I'm just a guy who says other people's words and wears other people's clothes. And these guys have made me feel very important. Thank you. ¿Y qué mejor para celebrar su presencia en el festival que esta ilustración de Freddy Krueger? Aquí ya tengo un boceto previo a lápiz, y mientras empiezo a darle volumen con la tinta aguada del lápiz acuarelable, voy a hablar un poco de lo que he podido ver este año en Sitges. Aunque alguna de las que quería ver no pude pillarlas, ya sea porque no me coincidían los horarios o porque no quedaban entradas, este año se me han quedado fuera pelis como Pearl, la premiada precuela de X de Ty West, presente en el festival. También se me han quedado fuera las dos propuestas que presentaba este año Quentin Dupieux, es decir, Increíble pero cierto y Fumar provocatos. Así como la última propuesta como director del mítico Darío Argento, presente también en el festival. También me quedé sin ver la controvertida Halloween Ends, aunque esta sí que la he podido ver a posteriori. Pero bueno, vamos a lo que sí que he visto. Empiezo con la sesión inaugural del festival, Venus, de Jaume Balagueró, la tercera peli del sello The Fear Collection, que une Sony Pictures con Amazon Prime y con Poughkeepsie Films, la productora de Alex de la Iglesia y Carolina Bang. Nos cuenta la historia de Lucía, una bailarina de una macrodiscoteca que comete un robo a unos mafiosos, y lo que empieza como un thriller va tomando aires sobrenaturales, al buscar refugio en casa de su hermana que vive en un destartalado piso a las afueras de Madrid. Aquí Balagueró mete en la coctelera infinidad de ingredientes, que unas veces cuajan mejor que otras, pero lo cierto es que el resultado me ha divertido un montón, y aunque me he quedado con las ganas de que profundizara más en ciertos aspectos de los que solo se dan cuatro pinceladas, es una peli muy pero que muy disfrutable. En Resurrection, Andrew Simmons nos propone un thriller psicológico, con Rebecca Hall y Tim Roth, donde una mujer lleva una vida perfectamente ordenada, hasta que algo oscuro de su pasado regresa para ponerlo todo patas arriba. Lo mejor, la actuación de Rebecca Hall, pero la peli se pierde un poco y se hace algo plomiza por momentos. Y llegamos a Mantícora, la nueva peli de Carlos Bermúdez, una de las grandes esperadas del festival. Y la verdad es que no defrauda, pero eso sí, no es apta para todo el mundo. Nos relata la vida de Julián, un exitoso diseñador de videojuegos que alberga un terrible secreto. Solo Bermúdez podía dirigir algo así, de esa forma tan aséptica. La turbiedad que subyace en todo momento es casi insoportable. Una muy buena peli que plantea temas muy peliagudos y que se hace bastante incómoda de ver. Seguimos con After Young, protagonizada por Colin Farrell y auspiciada por el alabado sello A24, donde vemos una familia de un futuro cercano donde los androides conviven con los humanos, ayudándolos en tareas de cuidado y educación de los hijos. Tras sufrir una avería, el androide de esta familia se ponen de manifiesto temas de vínculos sentimentales y conexiones emocionales. Ciencia ficción intimista muy cuidada visualmente que le sigue dando vueltas al recurrente tema de las personas artificiales. Vamos, el more human than human de toda la vida. Flux Gourmet. Peter Strickland, el director de Berberian Sound Studio o Infabric, nos presenta una bizarra historia acerca de un instituto dedicado a la actuación culinaria y alimentaria. Sí, sí, has escuchado bien. Actuación culinaria by the face. Donde se dan cita extrañas intrigas palaciegas y problemas con las flatulencias. Como digo, una buena bizarrada con bastante comedia surrealista.
Hollywood Dreams and Nightmares, The Robert Englund Story. Es el documental que comenté antes, donde se disecciona la trayectoria como actor del icónico Robert Englund, más allá de Freddy Krueger. Esencial si eres fan. En Diabolik, Antonio y Marco Manetti nos traen una adaptación del fumetti italiano de los 60 del mismo nombre. Ojo, que fumetti es cómic en italiano, no penséis cosas raras. Creado por las hermanas Giussani, donde Diabolik es un ladrón con infinidad de disfraces y gadgets. Gracias a sus máscaras de goma, tiene la capacidad camaleónica de mimetizarse y escapar de los adversarios hasta en las situaciones más peligrosas. En este aspecto me recordó un poco al Darkman de Sam Raimi. La película no es la primera que adapta las hazañas de este antihéroe. Ya lo hizo Mario Bava en el 68, con su Danger Diabolik. La peli es todo un ejercicio de estilo y un divertimento sin más pretensiones. Vamos con otro interesante documental. En 1982, The Greatest Geek Year Ever, se nos narra cómo hace justo 40 años se dio una extraña conjunción cósmica que equilibró la balanza entre productos comercialmente exitosos que a la vez mantuvieron sus valores artísticos y autorales, que dio como fruto uno de los años donde más películas icónicas se produjeron. De este año son pelis como Blade Runner, La Cosa, Tron, E.T., Creepshow, Conan el Bárbaro, Poltergeist, etcétera, etcétera, que pasaron a formar parte de la cultura popular. Es interesante comparar cómo ha cambiado el consumo audiovisual en estos 40 años, y ver cómo hoy en día, debido a la saturación e inmediatez, es raro que alguna película deje el pozo cultural que dejaron aquellas entonces. Llega el turno de Irati, el segundo largometraje del vasco Paul Urquijo, que me sorprendió muy gratamente con su anterior peli Errementari y su corto posterior Dar Dar. En Irati se nos cuenta una historia de espada y brujería, llena de folclore y leyendas del País Vasco. Las localizaciones en esos mismos parajes y bosques le dan un empaque visual brutal. Rodada con mucho gusto y una pasión que se perciben en cada fotograma. Vamos con Tropic, de Edouard Salier. Ambientada en un futuro cercano, nos propone la historia de dos gemelos que se entrenan para ser astronautas. Pero en uno de esos entrenamientos, uno de ellos es alcanzado por una misteriosa sustancia tóxica que le causa transformaciones físicas y psíquicas. La premisa tiene buena pinta. La cosa empieza bien y la historia tiene mucho potencial, pero la cosa se va desinflando y vira hacia un drama familiar, quedándose un poco en terreno de nadie. Lynch, Oz, es otro genial documental de Alexandre Philippe, el director que nos trajo hace unos años documentales como 7852, donde se dedica a hablar única y exclusivamente de la mítica escena de la ducha de Psicosis. También es suyo Memories, The Origins of Alien, donde te hace una lectura arquetípica de los orígenes de la peli Alien de Ridley Scott, remontándose a la antigua Grecia o emparentándola con las pinturas de artistas como Francis Bacon. Pues bien, aquí hace una lectura de la obra de David Lynch y su supuesta influencia / fascinación por la película El Mago de Oz de 1939. Como siempre, el enfoque que le da el director a sus documentales los hacen súper interesantes, entretenidos y te plantean infinidad de cuestiones más allá incluso del tema que tratan. Speak No Evil era la típica peli del festival sobre la que había un run-run de que era súper extrema, que llevaba al límite ciertos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el propio director, cuando la presentó, dijo que su idea era hacer la peli danesa más extrema de la historia. Y he de decir que pese a que la peli me gustó, no la calificaría ni de lejos como lo más extremo. En la peli se nos cuenta la historia de dos familias con hijos que se conocen estando de vacaciones, y se llevan muy bien. Tras este periodo vacacional, una de las familias invita a la otra a pasar unos días en su casa y aquí empiezan a pasar cosas. La peli se regocija en la incomodidad de las convenciones sociales y es un buen ejercicio de tensión y suspense, pero que en mi opinión hace aguas en su tramo final,
ya que pesa más el concepto que quiere contar que su ejecución, o que tenga demasiado sentido en la trama. Summer's Cars es la segunda peli sobre hermanos que veo este año en Sitges, y pese al potencial de la premisa, las dos se me han hecho cuesta arriba. Aquí tenemos un drama adolescente con algún elemento fantástico y algún acierto visual, pero al que no he sabido encontrarle la supuesta poesía que parece ostentar. Ojo, Angemen no es una película para las 8 de la mañana en el Auditorio de Sitges como fue programada, ya que es poco o nada accesible y muy muy críptica, más cercana a la experimentación audiovisual que a una película con una estructura al uso. Pero he de decir que la forma en la que está rodada, en esos 16 milímetros en formato cuadrado, y esa estética como de película casera de los años 70, así como el poder evocador de sus imágenes, me han cautivado bastante. En Night Siren, el regreso de una joven a su pueblo natal en las montañas reaviva antiguas leyendas que la acusan de brujería. Quizá el cansancio del festival empieza a hacer mella, y quizá por eso esta peli se me ha hecho algo más cuesta arriba de lo que realmente merece. No he acabado de entrar en la historia porque se me hacía un poco raro que en la época actual donde está ambientada se viertan toda esta serie de acusaciones brujeriles sobre alguien. Tenía muchas ganas y curiosidad por la nueva peli de Justin Benson y Aaron Moorhead, y la verdad que ha resultado ser un tanto irregular. Y es que parece que va a ir por un camino, pero luego la peli es otra cosa, así que cuando me di cuenta de eso, decidí disfrutar del viaje y ya está. En Something in the Dirt, dos vecinos de un barrio de Los Ángeles descubren por casualidad una especie de fenómeno paranormal en el apartamento de uno de ellos. Así que deciden empezar a documentarlo todo y llegar al fondo del asunto. Y es que esa ambientación en Los Ángeles y esos misterios que van metiendo a los personajes en una trama cada vez más intrincada me recordaron un poco a la excelente Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, salvando las distancias, ¿eh? También, en cierta manera, había algún paralelismo con Nope de Jordan Peele, en la forma que tienen de relacionarse con el fenómeno paranormal o inexplicable. Pero a estas alturas del festival no me hagáis mucho caso ya, ¿eh? Y vamos con Watcher, el primer largo de Chloe Okuno, un muy efectivo thriller donde Julia y su marido se mudan a Rumanía. Ella deja atrás su vida y en su nuevo hogar se siente sola e incomunicada. Además, las noticias de un asesino en serie que actúa en la ciudad no ayudan en ese clima hostil. Julia empieza a observar a un vecino sospechoso, pero ¿quién realmente acosa a quién? La verdad que he disfrutado mucho de esta especie de reverso tenebroso de Lost in Translation, muy recomendable. La Tour es la típica película de gente aislada en un lugar cerrado, donde las relaciones humanas se van degradando progresivamente. En ese sentido me recordó un poco a The Divide de Xavier Jens, pero aquí en vez de estar atrapados en un búnker están encerrados en un edificio cubierto de un manto de negrura inexplicable que los mantiene ahí encerrados. La peli es bastante nihilista y oscura, pero el ritmo y las elipsis temporales a veces son un poco irregulares. He de decir que di algún parpadeo más largo de lo normal, que convirtió mi experiencia en algo más extraño quizá de lo que la peli en realidad es. En Everything Will Be Okay se plantea una especie de fábula donde la Tierra está gobernada por los animales, que han desplazado al ser humano, pero que caen en los mismos errores. Buena premisa, pero Dios mío, lo siento, pero esto sí que a las 8 de la mañana fue una auténtica tortura. La peli está rodada con muñequitos, pero ni siquiera están animados. Son fotografías de dioramas que desembocan en el más terrible de los tedios imaginables.
El embarazo y sus terrores, presencias demoníacas y rituales de brujería, todo aderezado con música post-punk, se dan la mano en Huesera, el muy destacable primer largo de la mexicana Michelle Garza Cervera. Vesper se ambienta en un futuro posapocalíptico no tan típico, donde una especie de colapso ecológico planetario ha dejado un mundo lleno de extrañas formas de vida mutantes, donde Vesper, una niña de 13 años, sobrevive. Me encantó el diseño de producción, la puesta en escena y la curiosa tecnología que se muestra en esta peli posapocalíptica. The Stranger es un intenso thriller basado en un hecho real, de cocción lenta y del que es mejor no leer la sinopsis antes. Va ganando interés a medida que avanza la trama. Lo que más me ha gustado ha sido el aspecto visual, la paleta de colores que usa y esa fotografía tan oscura, con los personajes en semipenumbra o directamente con las siluetas recortadas a contraluz. Y cómo a medida que se va esclareciendo la trama, la fotografía se torna también algo más luminosa. The Origin, una historia ambientada en la Edad de Piedra, donde unos cavernícolas viajan buscando un nuevo hogar y por el camino un ser malévolo les empieza a dar caza. La premisa parece interesante, pero el principal problema que tengo con esta ópera prima de Andrew Cumming es el casting, que no me los creo como gente de hace 45.000 años. No sé, les falta rudeza en los movimientos, en las expresiones, les falta suciedad. Ok, yo no estaba allí para saber cómo era la gente en esa época. Pero es que los de la peli me parecen en todo momento empleados de Apple en viaje de convivencias. La exorcista. Una monja tiene que hacer un exorcismo a una embarazada, pero el mal nunca muere. Siempre intento ver algo positivo en las pelis, porque sé que detrás hay el esfuerzo de mucha gente para que la cosa salga adelante. Y de verdad que aquí se ve una voluntad de crear un producto de terror mainstream entretenido. Pero os juro que en este punto del festival yo solo veía ya a una monja corriendo de arriba para abajo, con un resultado final bastante insulso e inocuo. El animador japonés Masaki Yuasa, galardonado en el festival con el premio Máquina del Temps, presentó Inu-O, una película de animación que me sorprendió muy gratamente. La peli es una maravilla visual y de animación. Empieza con un tono de leyenda tradicional japonesa para convertirse en una ópera rock a mitad del metraje. Ya lo advirtió el director en su presentación en el Auditori de Sitges, pero jamás pensé que se convertiría en ese delirio glam y rock tan espectacular. Para la peli The Year of the Shark ya iba un poco condicionado, porque la anterior peli de sus directores, Teddy, no me acabó de cuajar, y con esta pues un poco de lo mismo. Cuando la peli toma un tono más de comedia no me acaba de funcionar, quizá mejora cuando se acerca más al drama, aunque esa divagación de tono no beneficia al conjunto. El argumento de la peli es un poco una parodia del de Tiburón, incluso se hace algún gag directamente sobre la peli de Spielberg. Y vamos ya con mi última película del festival, que la verdad me dejó muy buen sabor de boca para cerrar esta edición. Estoy hablando de Unwelcome, de John Wright, nada que ver que yo sepa con Edgar Wright. Se trata de una pareja de urbanitas que están esperando un bebé, pero no les gusta su vida en la ciudad. Todo cambia cuando heredan una casa rural en Irlanda. Todo es alegría hasta que tienen que lidiar con los lugareños y sobre todo con elementos siniestros del folclore local. ¿Y por qué digo que me dejó buen sabor de boca? Pues porque despido Sitges con una peli muy festivalera, que este año, pese a haber visto buenas pelis y otras no tanto, me faltaba en mi selección algo con salsa, con esos momentos de aplauso y catarsis colectiva. La película Grabbers, que su director presentó en 2012, me resultó muy divertida.
Así que en cierta manera iba predispuesto para algo en ese estilo bastante gamberro. Tal como dijo Wright en la presentación, la peli funciona como una montaña rusa. Va subiendo lentamente para poder deleitarte con las vistas hasta soltarte al vacío en el momento más alto. Y ya para acabar, ya que estamos hablando de criaturas del folclore, quiero destacar un corto holandés que pude ver en el festival. Se trata de Gnomes. Creo que es lo mejor que he visto este año. 6 minutos de puro delirio que me dejaron con la boca abierta. Pues esto es un poco un resumen de lo que he visto este año en Sitges. ¿Habéis visto alguna de estas pelis? Me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. También podéis dejar recomendaciones de pelis o lo que queráis. Por último, os dejo algunas imágenes del festival. Venga, que ya queda menos para la siguiente edición. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! I avui presenta Lynch Oz, un nou documental que en aquest cas indaga sobre la influència del Mago de Oz en l'obra d'un cineasta tan singular com David Lynch. Un aplaudiment per Alexandre Philippe. This is always really nerve-wracking. There's a lot of people here, but thank you so much for showing up. It is a huge honor. Yes, it's really nice because we have this big light in our eyes, so we can't tell that there's a whole bunch of people in front of us. So we can speak with confidence into the darkness. Ty West, Premio Honorífico Time Machine Award esta noche. Y también presentación de su última película, claro, que es de esa pretendida y que será verdad trilogía que empezó con X. Muy buenos días. Gracias por venir a ver Horror por la mañana, que siempre emociona. Y nada, estoy muy feliz de estar aquí con la productora del proyecto, la protagonista Natalia Solián, y Aya Castillo es mi co-guionista. Y gracias. Patrocinada por todo el espíritu del festival, tot plegat, a Sisu de Jalmari Helanda.
Apasiches. La proyección de la peli ya fue un premio increíble y la verdad es que recibir esto es una auténtica pasión.